Bermúdez, candidato a la alcaldía del Distrito Capital por el Partido Panameñista y Cambio Democrático, nos acompaña. Señor Willy, muchísimas gracias, como siempre, bienvenido a nuestro informativo. Ha presentado usted recientemente su plan de gobierno, bueno, que lo establece en varios aspectos, salud y deporte, también el mejoramiento urbano, medio ambiente, impulso económico, cultural, pero también me llama la atención una forma también de transformar digitalmente al municipio de Panamá. Quiero empezar por este último punto. ¿Cómo pretende usted hacer los cambios que se necesitan para que sean más efectivos los trámites que se hacen desde el municipio? Bueno, primero de todo, Castalia, gracias por la entrevista. Mira, yo creo que al final del camino estuvimos hace unos días, el día 25 de marzo, más específico, no es que no estuvimos el día de ayer aquí en Panamá, en México, en Ciudad de México, en Google Latinoamérica. Ahí estuvimos viendo con ellos diferentes programas que podemos llevar adelante en la ciudad. Y uno de los temas que nosotros hemos quedado es de poder traer tema de movilidad, en tema de sostenibilidad o en manejo de residuos que pudiéramos hacer en conjunto con ellos. Igual el tema de manejo de los centros de datos que ellos tienen en la región. Y son temas que a ellos les interesa mucho trabajar aquí en Panamá. Y que hoy, hasta el día de pues, lo que conversamos con ellos el 25 de marzo, no habían tenido ningún tipo de contacto con nadie en torno al ningún candidato ni tampoco nadie de gobierno para poder... ¿Qué cosas puntuales se podrían aplicar? Mira, y en qué servicios específicamente? Ejemplo, uno de los ejemplos de los proyectos que nos han ofrecido ellos una vez llegamos a la Alcaldía de Panamá, el tema de Waste for City, que es el tema de movilidad. Ellos manejan lo que son pues plataformas, que Waze hoy día, muchos de los panameños, muchos de los usuarios aquí en Panamá del tema de movilidad o sí, tráfico, manejan. Eso se maneja, ellos lo manejan ya en varias municipalidades de la región, donde ven todo el tema de movilidad, los accidentes, lo que son los huecos, cualquier tipo de tema, y lo van conectando automáticamente con las cámaras de videovigilancia. Y eso es algo que ha funcionado muy bien en todas estas ciudades. Entonces, utilizar la tecnología para el tema de movilidad, utilizar la tecnología para el tema de manejo de residuos, yo creo que es parte de lo que ellos, entre las cosas que proponen. Igualmente festivales, el festival de YouTube, que es otro de los festivales que también nos comentaron ellos, que todo esto va debajo de Google, que es parte de lo que ellos son, del grupo de ellos, ¿no? Quiero quedarme con esto último que me plantea de cómo desde el municipio se podría llevar a cabo una plataforma que nos permita a nosotros ir midiendo y fiscalizando cómo está nuestra área urbana. Pero eso funciona justamente en municipios donde tienen una conexión directa, incluso tienen algún tipo de responsabilidad en temas como ese, el mantenimiento específico de avenidas. ¿Cómo se haría tomando en cuenta que no es la responsabilidad completa del municipio de Panamá, tomando en cuenta nuestras normas? ¿Cómo se aplicaría? No es solamente acá para eso, Castalia, es un tema también de seguridad, porque tú haces una conexión, o sea, la idea de la conectividad entre las cámaras de videovigilancia, lo que es el tema de tráfico o movilidad de la misma ciudad. Hoy día nosotros podemos hablar de la movilidad, ejemplo, el día de ayer estaba Luis Casís, allá en el área norte, en el Parque Chagres, el lago de la Abuela. Y la movilidad desde Caimitillo hacia el centro de la ciudad es un tema bien complicado. Terrible, es terrible. Hoy día, ni siquiera, me comentaba él, anoche que estuvimos conversando, de que no hay carretera para llegar los turistas hasta el tema del lago de la Abuela, que hoy día es un centro turístico, porque estamos en verano y como está seco, es muy difícil que los cayucos directamente lleguen hasta los lugares donde hoy día se lleva a cabo ese tema de turismo en el Parque Chagres. Entonces, hay que ver el tema de movilidad, cómo lo traemos del área norte hacia el centro de la ciudad, cómo Google puede funcionar con una plataforma como Waze for Cities para el tema de movilidad, viendo la conectividad que hay entre las cámaras de videovigilancia y las plataformas. Transformación digital y transparencia para la alcaldía de Panamá. ¿Qué cosas específicas? Bueno, yo creo que hay que publicar. Hoy día tenemos un problema grave. No publica la planilla de la alcaldía todavía del mes de marzo. Y eso es un tema que ni siquiera sabemos cuántos funcionarios ha contratado el alcalde en este periodo, que es parte de lo que nosotros denunciamos el día martes, aparte de que tienen retenido todos los cheques de funcionamiento de varias juntas comunales que hoy día están en oposición al alcalde. También vemos de que no ha querido publicar la planilla, que ya se habla que está por encima de 7.000 colaboradores. ¿Pero eso no es ilegal? Bueno, yo creo que al alcalde eso poco o mucho le importa. Aquí lo que tenemos que estar claro es que tenemos que trabajar en rescatar la ciudad para las personas, para los ciudadanos, que hoy día nos encontramos una ciudad que está totalmente a la deriva y que no está acompañando lo que necesita el ciudadano, como es la limpieza de la ciudad, como es la movilidad en la ciudad, como es todos los temas que tenemos que ver para generar lo que es riqueza y turismo dentro de la ciudad. Usted participó con nosotros y se lo agradezco, al igual que el resto de los candidatos alcaldes que participaron en nuestro tour de sesión con el que finalizamos aquí en la capital. Usted se dio cuenta que el recorrido de las urnas
por Panamá Centro, Panamá Norte, en Panamá Este, el problema de la basura. La gente considera que desde la alcaldía tiene que resolverse. Y estoy segura que en sus recorridos algo le habrán planteado al respecto la gente con la cual ha conversado. ¿Qué cosas puntuales ya usted está planteando como candidato a alcalde para poder resolver o ayudar a resolver un problema tan grave como el que tenemos? Bueno, en esa misma visita que hicimos en México, ahí el tema era el manejo de residuos sólidos urbanos. Ellos están manejando 1,000 toneladas en unos centros de manejo de residuos en una hectárea más o menos. Son ideas planteadas por ellos, son proyectos que podemos llevar adelante y que al final del camino 1,000 toneladas por día que manejen esos centros, uno en el norte y uno en el centro, pues procesando la basura en compostaje, en CDR, que es combustible a base de residuos, yo creo que es la clave en este momento. Hay que limpiar la ciudad. Nosotros lo hemos dicho, en los primeros 100 días vamos a limpiar la ciudad. Sencillamente es un tema de capacidad de poder recoger la basura y después entonces ver cómo la vamos a disponer. ¿Ha hecho el cálculo de cuánto tendrían que invertirse para hacer eso? Pues usted ha dicho, no es cierto que desde la alcaldía no se pueda sumarse a solucionar el problema que tenemos en este momento. Es que la alcaldía tiene suficiente presupuesto. Lastimosamente hoy día se han destinado los recursos a un tema de contratación de planilla por la falta de capacidad del actual alcalde. Si nosotros agarramos e invertimos los recursos como deben invertirse, podemos hacer tanto 2 centros de transferencia de residuos sólidos urbanos y manejar y procesar los residuos, pero sumado a eso también podemos recoger la basura y limpiar la ciudad. Esa es la propuesta de nosotros en los primeros 100 días. Lo de la disposición o el manejo de los mismos, eso nos puede demorar más o menos 1 año. Pero el problema aquí ahora mismo es cómo estabilizar Cerro Patacón en conjunto con el Ejecutivo, sí. Pero sumado a eso es cómo limpiar la ciudad, porque el panameño ya no aguanta más eso, el turista no aguanta más eso, ciudad no aguanta más. Ayúdeme eso. A entender algo, porque si no, trato de recordar, desde el municipio hay jueces que aplican sanciones por quienes hacen mala disposición de la basura. Pues los jueces de paz, directamente. Son los que lo tienen que hacer. Le pregunto esto porque de nada nos sirve. Y ojo, también los inspectores, Castalia, los inspectores pueden hacerlo. Pero eso no se aplica. Mire, se lo digo porque nosotros estamos hoy en Arraigán, en otro distrito. Nos llega una denuncia, allá hay algo que tiene la gente de Arraigán. Y les confieso que una vez hicimos el ejercicio con esa empresa porque la gente empezó a escribir un día en el noticiero de que en Arraiján no había problema de recolección de basura. Y fuimos a hacer el ejercicio sin siquiera que ni la autoridad alcaldicia ni la empresa supiera para constatar que sí funcionaba. Pero adivine qué, la mala disposición de la basura. O sea, hay gente que recoge basura ilegalmente, que cobra y ha creado vertederos clandestinos como el que nosotros hemos proyectado hoy y que está dañando todo un ecosistema en un manglar. Aquí en Panamá existen esos vertederos clandestinos y no hay manera de ponerle control. Peor a eso. ¿Cómo desde la alcaldía nosotros podemos acabar con esa mala práctica? La alcaldía de Panamá hoy está en anarquía. En tema de la abonería, el tema de los bien cuidados, en temas de este tipo de temas de la no poda de los lotes o los terrenos baldíos. Hoy en Don Bosco tuvimos hace unos 5 días para acá una quema intensa que ni los bomberos podían, o sea, los bomberos trataron de estabilizarlo, pero no había por dónde entrar. Y eso ha sido por no cortar el monte. Esas son cosas básicas. Y hay acuerdos municipales que ya existen para que las personas tengan limpios sus terrenos. Hay acuerdos municipales que sancionan al que bota la basura. No hay autoridad. No existe la autoridad en estos momentos. Lastimosamente parecía que vivíamos en una ciudad de anarquía, con bien cuidado, con los boneros tomándose las aceras, las estaciones del metro. No hay acera. ¿Cómo va a manejar la basura? Usted eso, por ejemplo, el tema de los bien cuidados? Que yo sé que cada vez que abordamos el tema, cuando me los encuentro en la calle, dice, Castalia no está dando promo, no está volteando la paila. No, hay que poner orden. Y es cierto que hay una necesidad. Censo, yo me he encontrado gente jubilada orden, cuidando carros. Orden. Es una realidad. Es un tema de orden. ¿Cómo pretende usted negociar un tema tan, tan complejo y que lo intentó hacer el señor Blandón siendo alcalde? Pero ¿qué resultó? Que las vacantes y las plazas que abrieron para estas personas, pues simplemente varios no iban a trabajar y se convirtió en un dolor de cabeza. Bueno, Castalia, para el municipio. Es un tema de autoridad y de orden. Yo creo que en la bonería se hizo. Si te das cuenta, los boneros en la administración de Blandón se agarraron y se retiraron todos de la calle. Se reordenaron, se pusieron en espacios dignos. Lastimosamente, hoy de vuelta salió la bonería, se tomaron las calles, se tomaron todo. Falta autoridad. Entonces yo creo que si hay autoridad, si hay un orden, si se hacen los planes bien, si planifica bien la ciudad, las cosas van a funcionar. Hoy día, lastimosamente, no tenemos ese orden. Y hay que pensar en el ciudadano, cómo hacemos para hacer la vida más fácil al ciudadano y que el ciudadano pueda tener una mejor ciudad. Y en eso es lo que las personas quieren en estos momentos. No es un tema de cómo buscar acabar con el negocio de la bonería y demás. No, es un tema de orden, cómo ordenamos la ciudad para que funcione para todos.
tanto para que ejerce este tipo de comercio, como también para las personas que están en el día a día caminando en sus aceras y que no tengan un problema con la bonería o saliendo de una estación del metro y demás. ¿Qué propuestas tiene usted para recuperar el centro de la ciudad? Tomando en cuenta que evidentemente, y también lo dejamos claro en nuestro especial del Tour Tu Decisión, el centro de la ciudad se ha despoblado. Áreas como Calidonia, toda esa área de la Avenida Central prácticamente se ha despoblado. Y esas áreas que tienen un potencial turístico y económico simplemente se están convirtiendo en una situación con graves problemas sociales. De indigencia, de venta de droga, de prostitución, que tristemente han hecho que ya la gente prácticamente no vaya a estos lugares. Bueno, para nosotros el tema, ese es un tema a corto plazo para empezar a manejar. El tema de poder planificar lo que es la recuperación, la revitalización del centro de la ciudad. Calidonia, Santana, Curundú, puntualmente vamos a hablar del barrio de la Exposición, uno de los mejores barrios urbanísticamente creados por Belisario Porras en 1915. Ese es un barrio que puede generar mucha riqueza, ese es un barrio que podemos agarrar y volver a generar viviendas asequibles para jóvenes que puedan vivir en el centro de la ciudad, porque tiene toda la infraestructura, tiene 3 estaciones del metro, tiene infraestructura de salud, de educación, tiene todo estacionamiento, pero lastimosamente es un barrio deprimido hoy día, porque las autoridades no han hecho absolutamente nada para poder sacarlo adelante. Entonces eso es parte de los proyectos de nosotros, revitalizar el centro, compactar la ciudad en el centro, tener una mejor ciudad para los jóvenes, para los adultos mayores, para las mascotas. En eso estamos trabajando, por eso tenemos un plan de gobierno que vamos a presentar a la ciudadanía de lo que es posible, no de lo que no es posible. Los ciudadanos también nos dejaron claro en la urna que no se sienten seguros en varios sectores. Estamos hablando sobre todo de áreas de las periferias donde la gente ha contado testimonios donde incluso dicen nos roban en las paradas, porque ni siquiera se cuenta con paradas seguras, por ejemplo, en el área norte, en el área este, principalmente donde estuvimos. O sea, ¿qué planes tiene usted en concreto con la Policía Nacional para poder mejorar la seguridad en la ciudad capital? Bueno, digo, tenemos lo que son las cámaras de videovigilancia. Que no son suficientes. No es suficiente. O sea, no es suficiente el mecanismo. Es bueno, pero no lo es todo. Hay que iluminar las paradas de bus. Yo creo que al final es no solamente las paradas, son también los espacios públicos. O sea, tenemos que dignificar, tenemos que democratizar los espacios públicos. Las paradas de buses no puede ser cualquier parada. Hay que saber los puntos también, dónde están en estos momentos subiendo este tipo de eventos y trabajar con los jóvenes. O sea, es un tema de prevención y es un tema de reacción. Y ahí es donde yo creo, Castalia, que tenemos que ir trabajando en base a eso. Bien, en este último recorrido, señor Bermúdez, ya faltan pocos días. Bueno, creo que son de las últimas oportunidades que tenemos de entrevistarlo como candidato a alcalde. Yo le vuelvo a preguntar, como en otras ocasiones lo he hecho con otros candidatos, de regalar este último minuto para que se dirija al electorado y nuevamente preguntarle por qué deben confiar el voto para usted para llegar a la alcaldía capitalina el próximo 5 de mayo. Mira, Castellano, yo creo que hemos hecho un trabajo que habla por nosotros, no ahorita en campaña, lo hemos hecho durante 4 años y medio. Acierto y desacierto en algunos casos, pero siempre pensando en las personas. En pandemia, Don Bosco fue un corregimiento ejemplo. Después de pandemia, Don Bosco ha sido siendo un corregimiento ejemplo a nivel nacional, sobre todo en comunidad, cómo crear y cómo hacer las cosas pensando en la comunidad y en las personas. Nosotros lo hemos hecho en Don Bosco, el tema de la basura, hemos hecho en Don Bosco el tema de la cultura, los espacios públicos, recuperación y demás. Nosotros sabemos que lo que hicimos en Don Bosco podemos hacerlo en los 26 corregimientos. Tenemos la experiencia, sabemos cómo hacerlo, lo hemos hecho anteriormente y lo hacemos pensando en nuestros hijos, pensando en los hijos de los ciudadanos de la capital. Por eso queremos una mejor ciudad, por eso queremos ese cambio para la City que tanto los capitalinos sueñan y quieren que sea la mejor ciudad de Latinoamérica. ¿Cuál es su casilla, señor Willy? Casilla 4 o casilla 5. El Partido Panameñista y el Partido Cambio Democrático. Le agradezco estar con nosotros. Igualmente. Bienvenidos.